estamos enterados que hay un acto que está haciendo el señor gobernador y nosotros no nos invitamos, nosotros somos los dueños, somos la Unión Diaguita de Belén y Tinugasta y no nos invitado a ningún acto, por eso estamos muy molestos y esperamos que nos atienda ahora. Por eso estamos acá con algunas organizaciones también y bueno, eso queremos que nos atienda, por favor, el señor gobernador. ¿Ustedes tendrían la información que empezarían actividades mineras en estos cerros? Sí, sí, nosotros tenemos la información porque pasaron allá sin nuestro consentimiento y por eso necesitamos que no nos invite el gobernador, ahora queremos que nos invite y queremos una charla con él, ya. ¿Usted en lo personal a quién representa, a dónde vive? Soy el cacique, estoy en mi territorio, ahí donde están por explotar, el Alto del Mulato. Hoy, a través por los medios, nos enteramos que el señor gobernador está haciendo un acto en el cual está por aprobar un proyecto minero que es el lugar donde nosotros vivimos, que es Peñas Negras, el Alto El Mulato, en el cual él no nos tomaron, digamos, la atención en cual hacernos llegar, invitarnos, digamos, hasta este acto. Sin embargo, él hace a oído sordo con personas que realmente no son del lugar, y acá nosotros hemos venido, somos del lugar de Peñas Negras y venimos a defender nuestro derecho, en el cual él nos atienda, que ponga la mano en el corazón para que nos atienda. Eso es lo que nosotros venimos, y los caciques de la Unión de Aguita están presentes acá. ¿Qué actividad se va a hacer en este lugar? ¿Qué tipo de actividad minera? Usea allá en el Alto El Mulato, y quieren explorar la mina de oro que tenemos ahí, pero en el cual sin la autorización de nuestros comuneros, de nuestro cacique, ellos pasan como si nada, no respetan nuestra comunidad, sobrepasan. No quiero que desconozcan nuestros derechos, por favor, señor gobernador, hoy lo queremos, que nos venga y saque la cara con nosotros. ¿Cuántas personas son las que viven en las comunidades de ustedes? Somos alrededor de 72 personas, así que nosotros necesitamos, por favor, que nos atienda el señor gobernador. Eso es lo que pedimos, por favor. Nosotros venimos en esta lucha, digamos, a acompañar al hermano Sebastián, que dice que están por explotar el mineral de oro allá en su cerro, en su territorio de él, y eso no permitimos nosotros. Y ellos no toman un consentimiento nuestro como autoridades. Bueno, digamos, el gobernador no está actuando como tiene que actuar con los caciques, hacernos llamar, tener un diálogo con nosotros, nunca nada. Cuando hemos venido la vez pasada, nos cerró las puertas, no nos ha querido atender. ¿Por qué él tiene que atender a unos nomás de allá, digamos, de donde vivimos, de nosotros, de allá de los territorios? Y nosotros también somos caciques, y con personería jurídica en mano estamos, así que si dicen que no son comunidades, son comunidades. Queremos que nos reconozca y hoy venimos así, que nos atienda, porque nosotros queremos estar cara a cara con él. ¿Usted, señora, algo para agregar? Sí, muy buenos días a este medio, a toda nuestra provincia. Comentarles un poco lo que está pasando en la Puna Catamarqueña, que son territorios indígenas. Hoy están pasando por encima de nuestro consentimiento. Nosotros venimos ya de hace mucho trabajando con nuestros hermanos, y vivimos y estamos ancestralmente con lo que es nuestros territorios. Entonces hoy estamos muy dolidos que el señor gobernador, 2 años que estamos con nuestros teléfonos, contactos, y hoy nos traicione de esta manera en dialogar y presentar un proyecto Alto El Mulato, en la cual nunca fue con el consentimiento de las comunidades. Pasan por nuestro territorio, en donde no se hace la consulta libre, previa, informada. Tenemos leyes. ¿Hicieron audiencias públicas? Nunca se ha hecho tampoco. Como dijo una hermana, hemos venido meses atrás, nunca nos ha abierto las puertas, nos cerraron. Entonces hoy el gobierno está traicionando a su propia gente. Entonces queremos hoy una explicación a esto. Pedimos, por favor, por estos medios,
que el señor está actuando mal y hoy pedimos una explicación, porque realmente tiene nuestros contactos, tiene nuestros teléfonos, ¿por qué no nos llama? ¿Por qué no nos dice lo que está pasando? Y bueno, nosotros hoy vamos a defender con uñas y dientes lo que es nuestro, nuestra naturaleza, nuestros recursos, nuestra madre Pachamama, que es lo único que tenemos en nuestros territorios. ¿Se acercó hasta el territorio, hasta donde ustedes viven, alguna autoridad de gobierno, alguna autoridad del Ministerio de Minería? Ninguno, solo la empresa que hoy quiere, nos mentían diciendo que están ¿cuál haciendo? ¿Cuál es la empresa? Elevado Gol, nos decían que estaban haciendo muestras, sacando esto, otro, y que eso era mandado por el gobierno, cuando nunca el gobierno nos ha dicho, siempre nos ha mentido que nos van a dar proyectos, que nos van a dar esto, y nunca hemos visto. Hay mucha, como he dicho mis hermanos, nuestros hermanos realmente se está sufriendo, ni siquiera una ambulancia, para que vea usted, en nuestro territorio, ni siquiera una ambulancia, ni siquiera un médico en nuestro lugar.